Let's go. Wrong. Hola, soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 419 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo sencillamente espectacular. Ya que en primera instancia tenemos la confirmación de una de las teorías más grandes que había existido en el fandom de Boku no Hero Academia. Y esto es que al parecer, All for One siempre estuvo detrás de todo. Y quiero decir de absolutamente todo con lo referente a Shigaraki aquí ya que si sí, tal como lo habíamos predicho al parecer fue All for One el que creó ese monstruo además de que también en este mismo episodio tenemos una de las escenas más impactantes que habíamos visto en el manga desde hace mucho tiempo y esto es la mítica pérdida de brazos de Deku debido a que también era un evento que el fandom estaba esperando el hecho de que Deku perdiera sus brazos sabemos que Horikoshi había hecho múltiples referencias a esto a lo largo de la historia pero bueno finalmente lo hizo realidad y sin duda alguna este capítulo ha sido una completa locura pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio así que sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno el capítulo 419 está titulado diseño más que nada haciendo referencia directamente al plan de all for one y como este fue el, el que directamente diseñó a shigaraki de acuerdo con sus ambiciones pero bueno ahora sí ya con esto claro comencemos con el episodio ya que como recordaremos en el capítulo anterior después de que Parecía ser que Deku log logró hacer recapacitar a Shigaraki, finalmente la conciencia del vestigio de All for One pudo hacerse presente en el mundo de los vestigios, tomando control absoluto de la conciencia de Shigaraki. De esta manera, precisamente, comenzamos el episodio con All for One hablando, el cual menciona: Maldito niño, destruiste el One for All, me quitaste a Yoishi, Pero bueno, gracias a que cambiaste el corazón de Tenko desde aquí adentro, fui capaz de retomar el control. De esta manera, mientras Deku cae con los Brazos destrozados en el mundo vestigio. También observamos cómo poco a poco Shigaraki comienza a desvanecerse y All for One también se dirige directamente a él, ya que menciona: En verdad que eres tonto, Tenko Shimura. Definitivamente fuiste ingenuo e insignificante. Parece ser que te crié bien. De esta manera, observamos cómo Shigaraki, mientras cae destrozado, se pregunta: ¿Qué es lo que está diciendo All for One y a qué se refiere con todo esto? A lo que All for One una vez más menciona: Lo dije antes, nunca has tomado ni una sola la decisión en tu vida a lo que Shigaraki no lo puede comprender diciendo que precisamente esto ha sido completamente su decisión pero all for one entre sonrisas simplemente dice si sí, necesitaba que creyeras que tenías libertad si no nunca hubieras desarrollado suficiente fuerza mental daigoro lariat banjo en gaen Tayutai. mis recuerdos con esos dos me mostraron que para obtener el one for all necesitaba una mente muy fuerte mientras all might aún me perseguía día con día busqué un alma a la cual despojar de su fuerte voluntad. Para desarrollar la emoción más fuerte que hay, el alma mantiene el yo contenido y el núcleo de su deseo germinará las semillas del odio. De esta manera ahora vemos un flashback con el padre de Tomura en el cual se muestran los comentarios de All For One hacia él diciendo no, no tengo duda de ello, hoy en día los héroes no llegarán a ayudarte incluso cuando los necesites. Lo que necesitamos son vínculos de familia con gente que esté dispuesta a ayudarse entre todos. Y bueno, hay que recordar que precisamente All For One estaba consciente que el padre de Tomura tenía algunos conflictos con los héroes, por lo que de esta manera fue fácil para All For One convencerlo de que lo mejor era tener una familia que siempre estuviera ahí para ayudarte. Por otro lado, también en este momento All For One comenta que debido a que deseaba un recipiente para manipular, este se dio cuenta que su hija ya era demasiado grande como para hacerlo, por lo que básicamente tuvo que convencerlo de tener un nuevo hijo, dando de esta manera un último empujón para finalmente Lograr su objetivo. Así es, básicamente, desde el nacimiento de Shigaraki, All for One estuvo involucrado, explicando que una vez que Shigaraki nació, este robó el don que heredó de sus padres, antes de que siquiera pudiera aparecer. Por lo que, directamente en este momento, no sabemos a ciencia cierta cuál era el don original de Shigaraki. Probablemente al robarlo a tan temprana edad, ni siquiera el propio All for One supo cuál era su don. De cualquier manera, se nos muestra cómo All for One dice que fue ampliando su control poco a poco, teniendo más relación con el padre de Tomura Shigaraki, además de también incluso estar conectado con sus amigos diciendo que le dio una ambición, ya que parece ser que incluso All for One hizo una manipulación para que Tomura Shigaraki en un principio se sintiera como un héroe. De esta manera finalmente vemos el momento del que muchos habían estado hablando, es decir, cuando Tomura se perdió, observando la aparición de All for One aunque con un rostro completamente diferente, el cual dice, eres el hijo de Shimura San, hay muchos carros por aquí. Es peligroso, por lo que en ese momento fue cuando sostuvo su mano y entonces aprovechó ese momento para lo que se viene después. Algo que hay que tomar en cuenta aquí es que, al parecer, de alguna forma, All for One tiene la capacidad de cambiar su rostro. Obviamente, tal vez tenía un Quirk en ese momento o lo sigue teniendo que le permite hacer esto, o tal vez con alguna operación que se hizo gracias al Dr. Garaki puede hacerlo. Honestamente, hay muchas maneras de lograr este cambio de rostro. Por otro lado, también algo que me llama mucho la atención es el hecho. De de que robó el Quirk de Shigaraki justo al momento de su nacimiento, antes de que este pudiera revelarse directamente, por lo que él provocó que Shigaraki fuera un Quirkless prácticamente de nacimiento. Me pregunto si con Deku habrá pasado algo similar, ya que hay que recordar que precisamente Deku fue atendido por el Dr. Garaki. Y honestamente, con estas revelaciones y el grado de planeación que All for One tuvo a lo largo de su vida, no me extrañaría que de alguna manera también estuviera conectado con el origen de Deku. Pero bueno, ya veremos qué se revela después. De cualquier manera, ahora sí, continuando con la historia, se nos dice que el doctor copió un don de una de sus instalaciones, que básicamente tenía la capacidad de crear y destruir, aunque al parecer realizó una modificación, ya que este don a final de cuentas no tendría la capacidad de revertir lo que destruya, por lo que la copia creada por el doctor Garaki simplemente destruía, por lo que así finalmente fue All for One quien le dio el quirk de deterioro al mismísimo Shigaraki. Al momento de enterarse de esta noticia, Shigaraki y y Tenko Shimura quedan completamente destruidos. Mientras que All for One simplemente con una sonrisa le dice que sí, todo lo que está pensando en este momento es verdad. La tragedia, la negación, las pruebas, la aceptación. Todo lo que alguna vez fue, fue creado absolutamente por All for One. De esta manera, mientras observamos cómo Shigaraki comienza a destruirse, teniendo los recuerdos de todas las personas con las cuales convivió, básicamente él está consciente que parece ser que su vida ha sido una absoluta mentira. Él Simplemente fue una marioneta de All for One, mientras que All for One sigue burlándose, repitiendo las palabras de Tomura, el cual dijo, Fui yo, mi corazón no vacilará, conoce tu lugar y desaparece de mi cuerpo, mataré su alma y lo borraré, planeaba usar esta carta para robar el One for All, pero ahora es el momento. Así es, gracias a esta pérdida de voluntad por parte de Shigaraki, ahora el control absoluto es para All for One. De esta manera, ahora sí, finalmente observamos cómo Deku es expulsado del mundo de los vestigios, ya que él también había llegado a su límite, por lo que finalmente regresamos una vez más a la realidad, mientras que se escucha entre el humo que al parecer Yoishi se ha ido definitivamente, ya que algo que parece interesante es que estos lanzamientos de Deku fueron algo así como un acto kamikaze, es decir, cada vez que uno de los vestigios impactaba en la conciencia de Shigaraki era directamente destruido, es por eso que en este momento All for One confirma que no pudo apoderarse del One for All como tanto lo había deseado, por lo que a final de cuentas, a pesar de que All for One ahora sí tiene dominio del cuerpo de Shigaraki, él menciona, mi plan de medio plazo ha fallado. Aunque a pesar de todo él menciona, un recuerdo persiste. Así es, parece ser que dentro de todo Shigaraki todavía sigue presente en la mente de All for One, aunque en este momento aparece una mano en su boca, a lo que All for One dice silencio, intentando contener el poco esfuerzo de voluntad que queda dentro de él. De esta manera All for One comienza a analizar la situación diciendo que el daño psicológico se ve reflejado en este cuerpo ya que al parecer deterioro la furia el odio todo se ha ido completamente por lo que se pregunta si realmente shigaraki ha sido destruido por completo además también menciona que perdió al recipiente que buscó por tantos años al igual que su hermano pero a pesar de esto ahora debe continuar de esta manera vemos que también Deku ya se encuentra en la realidad mientras simplemente dice el nombre de all for one a lo que este continúa diciendo desafortunadamente tengo que seguir con mi objetivo, dominar el mundo. Así es, en este momento si sí, All for One se oye como villano genérico, pero bueno, hay que saber que realmente siempre fue su objetivo este. Además, me llama la atención que a pesar de que esta podría considerarse una victoria para All for One, él se siente decepcionado, ya que sus objetivos principales eran número uno, robar el One for All y número dos recuperar a su hermano. Pero no pudo hacer ninguna de estas dos cosas. De esta manera, ahora sí pasamos con una de las escenas más brutales del episodio y que llamó la atención. Del fandom, y es el mismísimo Deku sin brazos. Así es, gracias al daño recibido en el mundo de los vestigios, este se ha hecho realidad. Justo como recordaremos cuando Deku entró al mundo de los vestigios, se nos confirmó que si recibía daño en este mundo, este afectaría su cuerpo real. Y bueno, lamentablemente no eran mentiras, ya que vemos las terribles consecuencias de lo que ha pasado. Directamente, una de las predicciones que más había hecho el fandom durante mucho tiempo, aunque solo con un brazo, se han hecho realidad, pero bueno, veremos que es lo que pasa con Deku a partir de ahora. De cualquier manera regresando con All for One, este menciona, parece que tu cuerpo como el mío fueron dañados. A lo que ahora observamos como Deku se retuerce de dolor debido a la pérdida de sus brazos, mientras que recuerda el momento en el que él fue apoyado. Además de también su determinación de salvar a Shigaraki y de salvar al mundo. Por lo que a pesar de que Deku parece no poder ponerse de pie, este simplemente dice, aún puedo, aún puedo. En este momento se nos muestra una flama, lo cual no recuerda que independientemente de que Deku haya cedido el One for All, este todavía tendría la capacidad de seguir usando las brasas, tal como All Might lo hizo en su momento. De esta forma, regresando con All For One, él menciona, la gente se vuelve más fuerte cuando pierde algo, así es como todas las historias funcionan, pero tú no tenías nada desde el inicio, este es el obvio resultado, apuntando con su mano para intentar acabar con Deku, y bueno, hay que recordar que no tiene deterioro, pero sí tiene muchísimos quirks más. De cualquier manera, Justamente en ese momento se ve el rayo de sensación de peligro, ya que sí, All for One tiene este quirk ahora. Y bueno, a pesar de que es advertido, esto no es suficiente para que pueda reaccionar, ya que en ese momento observamos la épica aparición por parte de Zero, el cual utiliza sus vendas para intentar contener el ataque de All for One, mientras que Deku lo mira aliviado, ya que si sí, los refuerzos han llegado. Además de que el propio All for One simplemente menciona: tan débil, estaba tan enfocado en mi orilla que ni siquiera lo noté. De esta manera Zero simplemente dice Midorilla estamos aquí para salvarte, reflejando que al parecer no es el único que ha llegado al campo de batalla ya que también Sugarman y Tailman han aparecido los cuales utilizan sus técnicas más poderosas para impactar y lanzar muy lejos a All for One, siendo que Tailman utiliza el torbellino de cola danzante mientras que Sugarman utiliza el Sugar Nucle, de esta manera Deku al observar tal escenario simplemente dice Zero-kun Ojiro-kun, Sato-kun están todos a salvo, y en este momento para terminar con el escenario más épico posible, aparece el mismísimo Aizawa God, el cual dice, mi Dorilla, siento haberte hecho esperar. Para terminar ahora sí el capítulo con la frase la esperanza emerge del portal. Así es algo completamente increíble. Pero bueno, aquí hay muchísimos temas a analizar. En primera instancia, el regreso de All For One y la confirmación de que Shigaraki simplemente fue una marioneta del mismo. Esta situación es completamente debatible, ya que básicamente agranda a un villano como lo sería All For One, pero humilla a otro como lo sería Shigaraki. Y creo que aquí el fandom sí podría estar dividido con respecto a todo, ya que aquellos que querían a Shigaraki como villano final, pues deberán estar bastante decepcionados. Pero aquellos como yo que querían a All for One como el máximo villano de esta historia, creo que estamos felices. Pero directamente entiendo por qué esto podría dividir al fandom. Particularmente, a mi parecer, esto de All for One tiene muchísima lógica, ya que desde siempre se sabía que las intenciones de All for One nunca fueron buenas, él estuvo detrás de todo. Además, a mi parecer, la historia de Shigaraki cuadra perfectamente. El hecho del Quirk sin control y que ese fuera el momento de su perdición tenía mucho sentido. Particularmente yo creo que la historia se trabajó desde siempre de esta manera. All for One le puso el camino a Shigaraki, hizo siempre lo que All for One quería. Obviamente llegó algún momento de rebelión, pero a final de cuentas el que tenía su objetivo bien claro y el que hacía los planes y todo lo demás, siempre fue All for One. A mi parecer estaba muy claro que esto tenía que terminar así. Entiendo que desarrollaste a un villano como Shigaraki para nada, pero de cualquier forma yo estoy a favor de este cambio. Independientemente de todo, entiendo la opinión contraria que algunos podrían tener. Por otro lado, hablando del caso de Deku, la verdad es que Horikoshi mostró mucho valor al hacer este escenario, ya que sin duda alguna un Deku sin brazos es algo que llama la atención, aunque el problema aquí es cómo vas a recuperar a Deku y hacer que siga peleando a partir de ahora. De primera instancia creo que al mismo tiempo se confirma lo de las brasas, por lo que está claro que Deku va a poder seguir peleando al estilo de All Might utilizando el One For All. Me pregunto si tal vez las brasas de Deku funcionen utilizando todos sus quirks anteriores. Eso podría llegar a ser interesante. Pero si los pudiera usar, creo que la solución para los brazos sería obviamente el látigo negro. Con lo cual podría generar una especie de torniquete o incluso brazos de reemplazo. Pero como dije, honestamente no sé si esto sea posible. Por otro lado, creo que la solución más viable sería la mismísima Eri. Ya que justamente se nos mostró en capítulos anteriores que ella tenía la intención de intervenir. Por lo que ahora sí o sí la necesitamos para que recupere los brazos de Deku. Obviamente, el hecho de trasladar a Eri es bastante. Complejo y difícil, pero también tomando en cuenta que tal vez Kurohiri ahora está a favor de los héroes. Los traslados ya parecen mucho más simples. Es decir, en este momento podrían enviar a Deku con Eri o a algún lugar para que Eri intente curarlo o algún otro personaje que tenga esta capacidad. Mientras que observamos una vez más a los héroes que quedan en pie, intentar contener y enfrentar a All for One. Obviamente, Deku tiene que regresar, sí o sí, en algún momento, pero creo que gracias a Kurohiri la movilidad será mucho más fácil. Y bueno, precisamente. Precisamente aquí viene la pregunta: ¿Quién va a ser capaz de enfrentar a este All for One con capacidades de Shigaraki? Y bueno, creo que una de las mejores noticias en este momento es que directamente All for One perdió el deterioro, ya que era uno de los quirks más problemáticos que había. Por lo que, sumándole a esto el hecho de la llegada de Aizawa, sabemos que ahora simplemente tienen que enfrentar a un All for One con una fuerza bestial. Aunque él menciona que tal vez su cuerpo no se encuentra al 100%, por lo que tal vez tengan alguna oportunidad, pero ¿quién podría encararlo? Honestamente, fuera de Overhaul y un regreso milagroso, veo bastante complejo que haya personajes que puedan intervenir. Obviamente, con lo que hemos visto en este punto, parece ser que la clase A podría reaparecer. Tal vez algunos personajes que no tuvieron tanto protagonismo o que sí lo tuvieron y van a tenerlo otra vez. Imagínense que Bakugo regresas, sería la máxima felicidad del fandom. Aunque, particularmente, sí se me hizo que Todoroki podría dar más. Así que no sé, tal vez él pueda intervenir en este punto. De cualquier manera, ahora sí parece ser que empieza la pelea final. Y vamos a ver cómo es que todo esto se soluciona. ¿Será que empecemos a ver algo similar a Yujutsu Kaisen? Y cómo llegan personajes uno tras otro y van cayendo frente a este All For One. Ya veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancourt, Miguel Inc., Chris Navi, Eldu Sabe, Gonzalo Salazar, Neve Derlauti y Ayrton Peralta. Y también voy a leer a algunos comentarios de los miembros que nos dejaron en el video anterior. Y bueno, Diego Alonso nos comenta: Me da risa que los traumas de pensar en más personajes para pelear de Yujutsu Kaisen también estén en Boku no Hiro Academia. La verdad es que sí, ahora vamos a empezar a traer personajes de los primeros arcos. Por otro lado, Rain505 nos comenta: Todo estuvo manipulado por All for One desde el inicio. Algo que me gusta, ya que siempre tuvo más esencia de villano que Shigaraki. Exactamente, yo te apoyo. Alex Gamer también nos dice: Yo al ver los spoilers, estamos perdidos. Estamos perdidirijillos Y por último Gregorio Rivera nos comenta A Deku le hicieron un supercampeones Así es pero es supercampeones inverso De cualquier manera ahora sí terminamos el video Sin nada más por añadir Adiós